Este programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Aso Amigos Televisión, su canal. Hola, ¿quieres ingresar al Jardín Botánico de Bogotá? Te informamos que antes de ingresar, debes cumplir el protocolo de bioseguridad para el manejo y prevención del contagio del COVID-19. Ten en cuenta lo siguiente. Diligencia el formulario de reserva en nuestra página web www.jbb.gob.co. Llega 20 minutos antes. Trae tu kit de desinfección que incluya tapabocas, gel antibacterial, papel higiénico, botella de agua y una bolsa para disposición de residuos. La cafetería, el restaurante, los casilleros y recintos cerrados no estarán habilitados. Realiza tu pago, preferiblemente con tarjeta. Descarga la aplicación Corona App y bienvenido a tu Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis. Bogotá se sabe mover. Protocolos de bioseguridad al ingresar al Jardín Botánico de Bogotá. Usa tu tapabocas, lávate las manos al ingresar, desinfecta tu calzado y objetos personales. El personal médico te tomará la temperatura. Responde la encuesta de salud. Trae tu kit de desinfección que incluya tapabocas, gel antibacterial, papel higiénico, botella de agua y una bolsa para disposición de residuos. Procura mantener el distanciamiento mínimo de 2 metros. Descarga la aplicación Corona App y listo, Bogotá se sabe mover. Pasos para realizar tu reserva. Ingresa a la página web www.jbb.gob.co o dale clic en el enlace de esta publicación. Selecciona la fecha y hora de tu visita. Registra tu nombre, correo electrónico, digita el campo de comprobación y dale clic en el botón reservar. A tu correo electrónico llegará un mensaje con la confirmación de tu agendamiento y el código QR que deberás presentar en la taquilla. Te recomendamos llegar 20 minutos antes de la hora elegida. ¡Y bienvenido a tu Jardín Botánico de Bogotá, José Celestino Mutis! ¡Porque Bogotá se sabe mover! A su amigos, TV3, me provoca. No bajemos la guardia. La alcaldía local de Suba invita a toda la comunidad de la localidad a cumplir con las recomendaciones de prevención para evitar la propagación del virus COVID-19. Recuerda que la principal forma de prevención es el lavado correcto de nuestras manos y de forma frecuente. Utiliza el tapabocas siempre que salgas de casa. Al estornudar, cúbrete con la parte interna del codo. Debes limpiar y desinfectar las superficies que tocas frecuentemente. Evita asistir a sitios de alta afluencia de personas. Mantén distanciamiento social y si tienes síntomas de resfriado, debes quedarte en casa. Usar tapabocas, llamar a la línea de atención 123 o comunicarte con tu EPS. Este es el momento en el que más te debes cuidar y cuidar a tu familia para poder volvernos a encontrar y retomar nuestras actividades. Si no debes salir, por favor, quédate en casa y de esta manera protegerás a toda nuestra comunidad. Una recomendación de la alcaldía local. Alcalde Suba, por el bienestar. Apílese ya al 626-3696 y disfrute de la señal en vivo de los partidos por a su amigos. Afílese y obtenga muy buenos beneficios, más de 60 canales, un excelente servicio y poder ver su negocio en televisión a muy buen precio. Llame ya, 626-3696 o visítenos, calle 146A, número 54A02.